No se pierdan su segmento con Ray Cruz. Y ya está con nosotros el pastor Julio Vientosa. Te damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Saludos, saludos Ray. y saludos a toda la audiencia y todos los televidentes que nos ven todos los martes por aquí. Y como todos los martes, ya tú sabes, yo me tiro la tela para estar oh, eh, como el presidente de esta corporación. Muy, muy bien, Mucha, muy, muy bien, muchas gracias por eso. Muchas gracias por eso. No, y después de ese tema que tú comenzaste en la semana pasada de la oh, agenda WOW, donde todo se quedó eh, ahí, la gente me llamaba y me decía, wow, qué buen programa, de verdad, me encanta. Eh, con, con lo que se ha estado hablando. Hay, ¿Hay más sobre ese tema? Claro que sí. La semana pasada eh, comenzamos en, en el segmento de los martes a hablar sobre la agenda WOG y luego entonces tú me hiciste la invitación a estar en, al otro día en el programa del gallinero para continuar con, con este tema de manera más amplia. Sí, pero esto es un tema muy extenso, muy grande. Eh, cubrimos bastante el miércoles pasado y el martes. Y hoy quedamos en que íbamos a hablar un poquito sobre cómo esta agenda, esta agenda woke, eh, se ha infiltrado dentro de las iglesias y cómo detectarla. ¿Ok? Porque esto, ha, esto se ha infiltrado en todo lugar. Esto no es solamente en la arena política, no es solamente en los medios de comunicación, no es solamente en las escuelas. O sea, esto tiene unos tentáculos gigantescos. Y obviamente, pues también se ha infiltrado dentro de las iglesias, lamentablemente. Eh, y obviamente, pues lo estamos viendo eh, constantemente. Cada vez que yo me meto a Twitter, estoy viendo pastores, líderes, gente con una plataforma grande eh, que ya moldieron el anzuelo y están, obviamente, pues ya metidos de lleno en esta agenda Walk dentro de lo que es la iglesia, lamentablemente. Bueno, la, la una pregunta, ¿verdad?, que te tengo es. Eh, en, cuando entran en esta agenda woke, ¿entran porque creen en la agenda woke o porque factores económicos los llevan a meterse en esto? Mira, yo no te sabría decir si hay factores económicos dentro del contexto de iglesias, eh, porque no tengo esa evidencia, pero dentro de mi estudio y de lo que yo he estado viendo, eh, la mayoría de los pastores que entran en esto es porque hay poca profundidad en la escritura y obviamente le suena bonito y le suena eh, intelectualmente supuestamente retante eh, pero ahora cuando veamos algunas de las cosas de cómo se ha infiltrado dentro de, la, de las iglesias y cómo detectarlo pues nos vamos a dar cuenta inmediatamente verdad de que de que uno tiene que estar hoy día hay, hay que estar más atento que nada eh, cuando uno dice voy a visitar esta iglesia voy a visitar aquella eh, ya no es como antes, ahora uno tiene que realmente decir, ok, ¿qué creen? O sea, ¿cuáles son las doctrinas básicas fuertes de esta congregación? ¿Qué predican? ¿Cómo lo predican? Bueno, también, también cuando hay, hay veces, por ejemplo, ¿te acuerdas eh, aquella iglesia que nosotros hicimos una crítica aquí fuerte, que fue la iglesia del Calvario, que trepó a, a Charlie Cris allí a explicar y a adelantar toda su agenda? Eh, hay veces donde cuando usted va al website de las iglesias, usted ve bien bonito, creemos en, en el Espíritu Santo, esto, creemos en tal cosa, pero cuando viene el mensaje en el altar es una cosa totalmente distinta. Eso es así, eso es así. Por eso es importante ver, eh, um, obviamente, los mensajes que se predican a través de, de, de los canales de YouTube, si tienen canal de YouTube o si transmiten a través de Facebook, etcétera, etcétera. Y, y, esto, y esto es bien interesante, Ray, porque vas a darte cuenta ahora que si nosotros como cristianos y como creyentes no tenemos una base sólida, y aquí estoy tomando esto muy, muy en serio, una base sólida bíblicamente, que conozcamos la escritura con profundidad, no vamos a poder discernir realmente esta agenda walk dentro de la iglesia. Así que eh, me gustaría que comenzáramos eh, hablando un poquito sobre, sobre esto, cómo se manifiesta la ideología, la ideología walk en las iglesias, y lo primero, el primer punto que lo tienen ahí en su pantalla eh, es que la ideología woke, una de las maneras que se manifiesta dentro de la iglesia es que los líderes o los que abrazan esta ideología dentro de la iglesia comienzan a redefinir el pecado. Usted empieza a escuchar cómo empiezan a redefinir el pecado. La, la ideología woke lo que hace es que redefine el pecado en términos de lo que es eh, de opresión y privilegio, ¿verdad? Entonces, en lugar de, de redefinir el pecado en términos bíblicos y en términos teológicos, empiezan a definir el pecado en términos de justicia social, en términos de inclusión, en términos de equidad. Y entonces ya se sale del panorama. Eh, la definición del pecado de la Biblia, que dice Romanos que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora el problema de la gente no es el pecado, ahora es que han sido oprimidos o que son víctimas de la opresión. Y se empieza a jugar con este lenguaje de, de opresión y oprimido, ¿verdad? Y empieza esa narrativa a meterse dentro de la iglesia y se empieza a redefinir el pecado porque empezamos a tolerar y empezamos entonces a dejar ir, verdad, ciertas cosas. De hecho, la escritura es bien clara en el libro de Apocalipsis que dice que uno de los pecados a los cuales Dios le señaló a una de las iglesias de, de las siete iglesias de Apocalipsis es tengo contra ti que toleras. Entonces, la tolerancia al pecado contamina obviamente la iglesia y redefine lo que es la iglesia como tal. Entonces, una de las cosas que vas a ver es esa redefinición del pecado. Interesante porque, bueno, va, vamos a parar un momentito ahí, interesante porque, eh, ¿verdad? Para la gente que que va a la iglesia, nosotros nos acostumbran a que nosotros no podemos cuestionar lo que se dice desde el altar. Uh -huh. Y siempre nos usan el mismo versículo de que eh, David dijo, Dios Dios me libre, de tocar al ungido y todo, pero ¿qué, qué, qué importancia tiene o cu hasta cuánto puede un, un hermano de la iglesia cuestionar lo que se está predicando? Exacto, Lo que y esto es bien importante, eso es excelente lo que tocabas de decir, Ray, porque ese texto que acabas de mencionar, de no cuestionar al ungido de Dios, es un texto que se ha utilizado fuera de contexto, se ha utilizado como, como un pretexto, ¿verdad? Eh, muy, muy mal usado. Eh, y esto es bien importante porque cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros no podemos, no tenemos que dejar nuestro cerebro en la puerta. Y sí, claro, tenemos que cuestionar y tenemos que analizar, como dice la escritura, examínalo todo y retén lo bueno. O sea, tenemos que empezar a examinar. Y, y hay, unas, hay ciertas cosas que obviamente no nos da tiempo por el, por el, por el segmento. Yo, yo he establecido un un estándar que se llama doctrinas de puño cerrado y doctrinas de mano abierta. Eso lo que significa es que hay cosas que, por ejemplo, que son de mano abierta que yo puedo negociar. ¿verdad? Porque no tienen que ver nada con las doctrinas básicas y, y el core message del Evangelio, pero las de puño cerrado son cosas que no son negociables, ¿verdad? Que de hecho algunas de ellas las menciono aquí. Entonces lo primero es la redefinición del pecado. Lo segundo, Ray, que vemos ahí es que hay una visión donde se suprime y se rebaja la autoridad de la Biblia. Esa es una de las cosas que comienza a pasar. Empieza a haber una visión donde se suprime y se rebaja la autoridad de la Biblia. Entonces, una de las principales diferencias entre el cristianismo y la ideología woke es la visión que se tiene de la Biblia. Entonces, obviamente, para nosotros los creyentes, históricamente hemos visto la Biblia como la palabra de Dios, la autoridad de Dios para nuestras vidas, inherente, infalible. Entonces, esta gente abandona, la ideología woke abandona esos términos. Entonces, enfatizan la creencia personal de ellos sobre el mandato bíblico. Y es bien interesante porque vas a escuchar los siguientes comentarios de estas personas que están en el próximo slide que pusiste ahí. Vas a ver lo, los siguientes comentarios que ellos dicen. Dicen, la Biblia es un libro humano. Otra de las cosas que te dicen es, no estoy de acuerdo con ese pasaje que dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo vivió en un tiempo diferente a este tiempo y no es lo mismo. Entonces, también te dicen, la Biblia prueba la inmoralidad por lo que estamos obligados a rechazar lo que dicen ciertos pasajes y ciertos lugares, yo te, y también te dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea, y esto es un juego de palabras, la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea, que ellos no admiten que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pero, pero, que... pero, pero, siendo agente del diablo en este momento, ¿verdad? Okay. Y yo me, el Señor lo reprenda, pero pero, <laughs> pero diciendo la uno, porque, porque hay gente que cuando escucha estos planteamientos dice, bueno, pero es verdad, uno, la Biblia la escribió humano, Dos, uh -huh. dos, bueno, con lo de no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, pues, ok, puede ser, la Biblia aprueba la inmoralidad. Bueno, la Biblia aprueba los matrimonios de, con dos mujeres, tres mujeres, eh, cosas que hoy no son permitidos Y la Biblia, eh, pues, pues fue, como digo, fue escrita por humanos. ¿Cómo uno debate con esos planteamientos que puede uno decir, oye, es verdad? Eso, eh, esa es excelente pregunta, Ray. Por ejemplo, cuando mencionas de que la Biblia aprueba eh, lo, eh, los reyes que tenían más de una esposa, porque esté escrito en la Biblia no quiere decir que la Biblia lo aprueba. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia para nuestra información y para nuestro, ¿verdad? Este, la Biblia no oculta nada. Por ejemplo, cuando habla del pecado de David, y diferentes cosas. Porque esté en la Biblia no quiere decir que la Biblia lo aprueba. Tenemos que ver la Biblia como un todo y, obviamente, analizarla y estudiarla de manera responsable. Sí, en la Biblia parece que el rey Salomón y otros reyes tuvieron muchas mujeres, pero también la Biblia dice, que es lo que mucha de esta gente no mencionan, que Dios le dijo a Salomón, no tengas muchas mujeres porque cada una de estas mujeres te va a arrastrar hacia sus dioses y alejará tu corazón de mi voluntad y de la voluntad de Dios. Y exactamente eso fue lo que sucedió con la vida de Salomón. Entonces, cuando tú lo lees en el Nuevo Testamento, Jesús levanta el estándar, que es nuestro ejemplo. Jesús levanta el, el estándar en cuanto a eso. Entonces, porque lo diga la Biblia, no quiere decir que es que la Biblia está diciendo hay que hacerlo así y yo. En apruebo ese caso, eso. si hubiera que hacerlo así, eh, eh, Dios en vez de hacerle una mujer a Adán, le hubiese hecho cinco y le hizo Dios cinco mujeres a Adán y no le hizo una. No. Le hubiese tenido que sacar más de una costilla. Eh, de <laughs> Exacto.